La marcha elegida es Y se hizo luz, que es una marcha que está dedicada al resucitado de aquí de Utrera y que nació en la precuaresma de 2023, que ha sido el primer año que yo he estado como asesor musical de Muchachos de Consolación. La historia de la marcha es que se puso en contacto conmigo varios miembros de la banda para que encargáramos a otro compositor, que es amigo nuestro, una marcha dedicada a la labor social que hace esta Hermandad del Resucitado con un comedor social y demás. Y entonces pues yo hablé con este autor, le hicimos el encargo y nos dijo que voy a intentar tenerosla para Navidad. Y fue tal como nos sentamos a verla, como la queríamos, que llevara un trocito del canto de Resucitó para que enlazara con la hermandad, que después tuviera una parte que fuera muy costalera, con el típico ritmo de agrupación, que es que se fue dibujando en mi cabeza. Entonces, como llegó Navidad y no había marcha, porque este compositor estaba un poquito hasta arriba de trabajo, ¿no?, y estaba pasando también una situación complicada personal, entonces tampoco le quisimos apretar y como es amigo pues respetamos que no llegara a tiempo. Pero lo que le propuse yo a algunas personas de la banda, de lo que estábamos hablando del tema, es si él no la hace, la voy a hacer yo, porque la tengo tan montada en mi cabeza que creo que estoy preparado para hacer algo interesante. Lo que no le acepté nunca fue el título que me propusieron, Pan de Amor, para el Comedor Social, y le dije que con ese título me negaba, que eso tenía que una marcha para un misterio tan importante como la Resurrección tenía que ser algo, un título con más fuerza. El tema de Se hizo luz es que leyendo una de las alabanzas a la resurrección que está en el Nuevo Testamento, hablaba de la frase de y Cristo se hizo luz. Entonces yo le quité Cristo y me quedé con y se hizo luz. La marcha tiene lo que hemos hablado, un trozo del canto de Resucitó para evocar que está dedicado al resucitado, en este caso de Utrera. Después tiene una melodía que es muy personal mía, porque yo intento siempre que esa melodía se quede, que después se sirve, que se quede en la memoria del que la escucha, y está expuesta en la primera parte como un fuerte y la segunda parte está de una forma rítmica tan característica de agrupación musical. Lo más difícil de todo fue el comienzo, porque evidentemente el comienzo de la resurrección es la oscuridad. Venimos de Cristo muerto, veremos de la muerte, de lo oscuro, ¿no? De hecho, por eso cuando hay un santo entierro, que digamos que creo que es el misterio que precede al resucitado, la pasión, siempre hay en algunas hermandades la alegoría de la muerte, ¿no? El triunfo de la Santa Cruz, que lleva la canina y una representación muy importante de la muerte, ¿no? Un paso alegórico. Entonces yo, buscando la oscuridad, pues probé varias cosas, entre ellas la marcha fúnebre de autores clásicos, para poder encajar ahí una pieza, pero al final, como soy tan fan y tan seguidor de Harry Potter, pues utilicé un motivo que tiene la melodía de Lord Voldemort, que es el malvado, el señor oscuro, la oscuridad de esta saga, y la séptima película empieza con su tema, el tema de Voldemort. Entonces, y se hizo luz el principio. Si escucháis ese tema, que es la primera pieza de la banda sonora de la séptima película, tiene una similitud cierta y viene de ahí, del señor oscuro, de yo tomo para la oscuridad de la marcha. Es curioso porque si hubiera copiado una marcha como Campanillero o Macarena de Abel Moreno, la gente se hubiera dado cuenta, y esto que es una banda sonora universal, nadie se ha dado cuenta. Esto lo cuento un poco como curiosidad, que debido a mi afición a esta saga, tomé un poco la idea de ahí para el principio de la marcha y se hizo luz. Afortunadamente, el mayor triunfo es que para la banda da mucho éxito, porque está muy solicitada, ellos la disfrutan tocando, y como compositor eso es lo que te llevas y lo más importante.